Hola a todos, bienvenidos a esto que es el diario. Pues sí, la verdad es que no he podido ceder a la tentación de hacer videos diarios y aquí me ven. Pero tengo que aclarar que estos videos no van a ser los videos que hace todo el mundo que pone videos todos los días y así, sino más bien voy a hacer una compilación de videos y los voy a poner en uno solo. ¿Cómo así? Por ejemplo, digamos que voy a grabar cada día un minuto o dos o tres o los que sean, y dependiendo de la cantidad de contenido que haya grabado cada día voy a ponerlos en un solo video. ¿Por qué voy a hacer esto? Lo voy a hacer así porque no quiero saturar mi canal con muchos videos que probablemente no van a ver muchas personas. Creo que es una mejor forma hacer una especie de resumen o hacer un solo video cada cierto tiempo. Pero van a ser videos diarios, o sea, sí va a ser videos diarios, pero no van a ser videos diarios. O sea, van a ser videos diarios, pero resumidos en un solo video cada dos o tres días. Otra cosa, estos videos me van a caer como anillo al dedo, porque de vez en cuando me ausento de mi canal o de poner videos. Y si grabo todos los días, pues voy a tener material disponible para poner cuando lo necesite. Por ejemplo, como ustedes saben, en mi canal tengo 20 suscriptores actualmente. No sé si mañana voy a tener más, no sé si mañana voy a tener menos, pero lo que voy a hacer es que voy a poner un video y cuando ese video consiga las 20 vistas, pues voy a poner otro video. El video anterior ya consiguió más de 20 vistas, así que por eso estoy grabando este intento de video diario. Pero tienen que saber algo, y es que esos videos van a ser como una especie de diario. Por ejemplo, voy a grabar cosas que me pasen en la casa, cosas que yo piense, voy a dar algunas opiniones o simplemente voy a comentar algo que me haya parecido curioso o les voy a hacer algunas recomendaciones. Ah, pero eso sí, no me pidan que grabe totalmente un video y que lo ponga sin editar. Probablemente ustedes escucharían un montón de errores y malas pronunciaciones de palabras. Pero bueno, les voy a mostrar mis diarios que he escrito en el pasado. Este es el primer diario que escribí. Esto fue en el 2005, este diario es del 2005. Luego escribí este segundo diario, que básicamente es un cuaderno, y le puse la imagen de Beth. Muchos de ustedes no lo saben, pero yo en el 2005 era un super fan de Beth. De hecho, la sigo en Facebook, en su página de Beth. Pero ya, me gusta mucho Beth y me gustaba mucho Beth y me sigue gustando Beth. Por supuesto, mi último diario fue este. Es un cuaderno Escribe. No lo terminé, de hecho me sobró casi la mitad. Esto lo escribí en el 2007. Y por supuesto, ahora que voy a hacer este diario en video, que espero que sea de su interés, trataré de que sea entretenido, aunque sea en la edición, para que consiga las 20 vistas y que pueda poner un próximo video. Estos videos diarios van a estar en la lista de reproducción que se va a llamar El Diario. Y va a estar en mis listas de reproducciones. Si ustedes quieren ver un video específico, por favor, vayan a la lista de reproducción en mi canal. Y ahí van a ver, por ejemplo, looks, o van a ver los cuentos, las canciones, el diario, los traveseando y todos los demás videos que haga van a estar en sus respectivas carpetas, para que ustedes los puedan ver de una forma mucho más fácil. Bueno, hoy es 25 de diciembre y ayer o antier puse algunas fotos en mi cuenta de Facebook donde me había cortado el cabello. Muchas personas, yo creo que han pensado que me lo he cortado, pero la verdad es que no. Esas fotos las rescaté de mi cuenta de Hi-Fi que tenía yo cuando el 2002 o así, y las puse, y la verdad es que me gustaba mucho. Es probable que me corte el cabello, es probable, pero también es probable que no. Tú sabes, nunca estoy muy decidido sobre cortármelo o no. A veces me gusta cortármelo. Generalmente nunca me gusta cortarme el cabello, pero a veces no tengo otra opción, así que me lo corto. Si me lo corto, pues ya lo irán sabiendo. Espero que les haya gustado este video. Espero que comenten este video si quieren. Y si quieren ver un próximo video, no olviden que lo verán siempre y cuando cada video consiga las vistas mínimas, que es una vista por suscriptor. Y también que dejen sus respectivos comentarios. Nos veremos en un próximo video. Hasta la vista. Pshh.